Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy sábado tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración, y aprovechamos para motivarlos al rezo del Santo Cenáculo. Creo, pienso y lo expreso, que la prioridad uno de la Iglesia Católica que peregrina en este siglo XXI es la adoración perpetua. Y dentro de la adoración perpetua, todos los sábados, el rezo del Santo Cenáculo. La iglesia orante, la iglesia a los pies del Maestro, las 24 horas del día, y una iglesia mariana, la iglesia mariana, la iglesia que busca servir a su Señor como lo hizo María Santísima. Madre de Dios, Hijo, Madre de Jesús, Hija de Dios Padre y Esposa del Espíritu Santo, María Santísima. Entonces, hermanos, hermanas, siempre decimos que la oración cristiana jamás es alienante. No es una oración alienante, es decir, no nos aleja del compromiso histórico, no nos aleja del compromiso de transformar la historia y orientarla debidamente hacia el amor, la paz, la solidaridad, el uso correcto de las cosas, el uso correcto de los medios naturales que el Creador nos ha dado. Si la oración jamás nos desentiende del compromiso histórico, del servicio a los demás. Claro, es posible que exista esta oración, ¿verdad? Una oración alienante, que un ser humano que ora, pero no se compromete. No se compromete con la historia, con el compromiso de orientar la historia, la sociedad hacia Dios. La oración cristiana es una oración comprometida. Es una oración fundamentalmente, hermanos, hermanas, que transforma al orante. Esto es importantísimo. Importantísimo. Debemos tener cuidado también con esta oración que no transforma. Oro mucho, pero sigo golpeando a mi esposa. Oro mucho, pero le soy infiel a mi esposa. Un joven que ora mucho, pero es indolente, rebelde con sus padres. Un joven que ora mucho, pero le es infiel a su novia o a su novio. No. La oración implica una transformación interior. El orante debe buscar la transformación interior. Entonces, hermanos y hermanas, la oración nos transforma interiormente y nos impulsa al compromiso histórico. Esto es importantísimo. La oración verdadera, cristiana,
la oración que nos enseñó Jesús es una oración que transforma al orante y lo compromete en la transformación de la sociedad, anunciando el reino de Dios. Son dos características fundamentales de la oración cristiana: transformación del orante y compromiso por la instauración del reino de Dios. Entonces, con esta plataforma orante, una iglesia en cada parroquia, 24 horas, y todos los sábados, un día como hoy, temprano, 6 de la mañana, 6 de la mañana ya, la feligresía, el Santísimo expuesto, Santísimo expuesto. Y luego ya cuando se termina el cenáculo, 2 horas, la Santa Misa. Y si no puede el sacerdote, el hermano diácono que celebre la palabra. Y pienso como el cenáculo es fácil llevarlo también a las capillas, los diáconos que celebren la palabra en las capillas. Hermanos, hermanas, yo tengo una certeza absoluta que cuando tengamos eso en la Iglesia Católica, se va a operar un cambio sustancial en la historia de la humanidad. San Juan Pablo II profetizó: cuando tengamos adoración perpetua en todas las parroquias del mundo, habrá paz en la humanidad. Habrá paz en la humanidad. Entonces, démonos prisa, hermanos, hermanas. La iglesia orante, pensarlo, imaginarlo, ya provoca alegría. 12 de la noche, siempre presencias humanas orando. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la tarde, 12 del mediodía, siempre una presencia humana en el Santísimo. Para motivar la adoración, yo siempre digo, a motivar la oración perpetua, en cada sagrario están los ángeles adorando al Verbo de Dios. Allí está Dios. En cada sagrario está María Santísima adorando a su Hijo. En cada sagrario está la creación, bien una rosa, una flor, o bien la luz, un bombillo, una luz, una vela, una luz. En cada sagrario está María, están los ángeles, está la creación, pero falta la presencia humana. Falta la presencia humana. Jesús no está ahí para los ángeles. Jesús no está ahí para su madre. Su madre está asunta al cielo, adorándolo también allí en el cielo. Jesús está ahí para la presencia. Jesús no está ahí para la creación, para un bombillo, para un velón. Eso lo ponemos, ¿verdad? Claro, claro que es importante. Pero Jesús está ahí fundamentalmente para los humanos. Y sin embargo, los humanos dejamos solo a Jesús. Entonces queremos que en este siglo XXI esa soledad desaparezca. Queremos que en el siglo XXI esa soledad desaparezca y que siempre haya una presencia humana donde haya un templo católico, sobre todo adorando a Jesús. Templo católico, una parroquia, presencia humana. Y así vamos a acelerar la segunda venida de Cristo. Porque esto va a provocar, hermanos y hermanas, grandes conversiones. Grandes conversiones. Esto va a provocar un incremento de la vida sacerdotal, de la vida religiosa. Esto va a provocar una gran santidad en el seno del pueblo de Dios. Sacerdotes santos, diáconos santos, religiosos santos, obispos santos,
cardenales santos, papas santos y el pueblo de Dios en general en santidad. Entonces pongamos, hermanos, hermanas, esta plataforma espiritual sólida. El rezo del Santo Cenáculo todos los sábados, temprano, y adoración perpetua. Démonos prisa y aceleremos la historia. Bien, hermanos, hermanas, hoy sábado tenemos el texto de Juan 12:47. Juan 12:47 dice el texto sagrado: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Qué bien nos cae este mensaje a todos y a todas, porque nos encanta juzgar a los demás. Juzgar a los demás, ladrón, homicida, etcétera, etcétera. Pero el Maestro no vino a juzgar a los demás. No vino a juzgar a los demás. Sí, nosotros debemos, hermanos, hermanas, denunciar el pecado. Denunciar el pecado. Es cierto, ¿verdad?, que hay una relación causal intrínseca. Comete el pecado. Siempre el pecado lo comete un ser humano. Ya los ángeles no pueden pecar en el cielo. Pecamos los seres humanos. Los ángeles que pecaron, pues ya están condenados. Pecamos los seres humanos. Pero nos dice la palabra que no juzguemos al ser humano pecador. Condenamos, digamos, su acción. Juzgamos su acción. Eso está malo. Tú tienes la posibilidad de salvarte. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Hermano, arrepiéntete. O sea, llamamos al otro al arrepentimiento, a la conversión. Entonces aquí el juicio se refiere sobre todo a la condenación. La condenación se lo dejamos a Dios. La condenación, o sea, yo no condeno al pecador. Porque, ¿no? Juzgo, aquí sí juzgo, su acción. Y digo que su acción es buena o mala. Usted mata a un ser humano. Hizo algo bueno o algo neutral. No, te mató. Su acción es inapropiada. Ahora te condeno, te llevo al infierno. No. A ti te anuncio entonces la conversión, el arrepentimiento, que hay un Dios, el único Dios verdadero que quiere salvarte. Quiere salvarte. Entonces juzgamos la acción, pero no condenamos al autor de la acción. No lo condenamos. Hermano, más bien lo llamamos al arrepentimiento. Al arrepentimiento, a la conversión. Entonces Jesús, hermanos, hermanas, no vino a juzgar, a condenar. Él vino a salvar, a perdonar, como hermosamente lo hizo con la mujer adúltera. Hija mía, yo tampoco te condeno. No, vete en paz. En lo adelante no peques más. No continúe con esta acción que podría perderte para siempre. Podría perderte para siempre. Qué hermoso es Jesús. Aprendamos de Él. Porque nos encanta juzgar, nos encanta condenar. Y el que tiene autoridad para condenar y juzgar, no vino a este mundo a
juzgar, sino a salvar y a dar su vida en rescate por muchos. Adorémosle en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Quedémonos, hermanos y hermanas, en el silencio. Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos haga conscientes de nuestra esencia, de nuestra verdad eterna, de nuestra identidad sobrenatural y de nuestra certeza, la quinta certeza. Somos hijos de Dios. Nuestra quinta certeza, somos hijos de Dios. Nuestra identidad sobrenatural, somos hijos de Dios. Nuestra verdad eterna, somos hijos de Dios. Y nuestra esencia más profunda, somos hijos de Dios. Que el Espíritu Santo descienda y nos haga testigos de la verdad, de la filiación divina. Dios es nuestro papá y nos ama. Nosotros somos sus hijos y sus hijas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús,
en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.